loco de toda la red. Roles aparte. Muy buenas noches, damas, caballeros y elfos de todas las razas. Bienvenidos una semana más a esta partida de rol de roles aparte, donde nos juntamos un montón de amigos a vivir magníficas y divertidas aventuras. Esta vez es el capítulo 76. 76 capítulos llevamos ya. La aventura sigue bastante. Desde aquel 52 que hicimos el año, ha pasado bastante tiempo. Antes de nada, dar las gracias a todos los espectadores, todos los que nos veis, todos los que nos veréis, escucharéis y nos consumáis de cualquier forma, de vuestra forma preferente. Muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros hablaríamos solos. Dicho esto, damos la presentación a este grupo magnífico que tenemos, a los mandos de la nave. Como no puede ser de otra forma, tenemos al magnífico Bush. Buenas noches, Bush. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Todo bien, todo en orden, todo correcto? Todo bien, ni correcto ni en orden, pero vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, hombre, podría ser peor, podría estar muerto. Por lo que has dicho antes, sí. También tenemos por aquí al grandilocuente Vincent. Buenas noches, Vincent. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Todo preparado? ¿Todo bien? Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la actitud! ¡Hija! ¡Hija! Bien. Perfecto. También está por aquí el compañero Frill. Buenas noches, Frill. Muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo preparado? Sí, sí, con ganas. Vamos a darlo todo hoy. Hostias, viene encendido. También está por aquí nuestra querida Lili. Buenas noches, Lili. No. Ya. Yeah. Ahora. Yeah. Perfecto. ¿Qué tal está? ¿Bien? ¿Preparada? Vale, perfecto. Y tenemos también por aquí, no es el último porque nos faltan unos cuantos hoy, pero bueno, aparecerá alguno más. Por lo menos. Buenas noches, Dragnar, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Master. Muy bien, bien, muy bien, con ganas. ¿Preparado? Sí. Dentro de lo que cabe. Bueno, todo lo preparado que se pueda estar. Eso es. Pues nada, vamos. Dicho esto, dicho los saludos y todo lo demás, vamos a volver a nuestro querido mundo de Uria. Para ser más exactos, a Pleguetos. Donde la semana pasada nuestro querido grupo, bueno, tuvo más ideas magníficas de las suyas. Les dijeron que tenían que recuperar la daga. Y fue el objetivo de Dragnar, Will y Frill, ¿era? No, Dragnar y Will. Había que recuperar... Vincent, estábamos los tres. Sí, es verdad, eso es, Vincent era. Ya sabía que había otro. Intentando coger la daga, Will salió despedido. Quedó herido pero vivo. Dragnar intentó hacer lo propio también, esta vez pegándose un pechazo con el martillo para intentar hacer una especie de jaula de Faraday y así intentar aislarse un poco del shock. No funcionó, con lo cual empezaron a ocurrir una serie de sucesos un poco confusos, digamos. Yo para, si puedo, si me permites. Sí. Para mí la palabra es, el adjetivo es apoteósico. Ah, perfecto. Apoteósico.
Viendo cómo su amigo Will estaba herido, el gran Bush fue corriendo a salvarle la vida con un par de pociones que se había encontrado en una torre situada en este mismo nivel del infierno, pertenecientes a un ser un tanto, digamos, de mentalidad conflictiva. Haciendo que la primera le diese branquias y la inhabilidad de respirar aire como una persona normal. Y con la segunda terminó de arreglarlo y le convirtió en una estatua metálica. Con lo cual la única opción que tenían sus compañeros era hundirlo en el río de lava que recorre Plegetos. Teniendo en cuenta que era una estatua de hierro puro, con el peso, la posición, tal, ¡bum! Will cayó al fondo del río. Habiendo ocurrido esto, el grupo decidió dejarle ahí e ir a una pequeña misión que le mandaron, ¿no? Esto que para salvar a Will, Cierna les encomendó ir a Abrimog a recuperar la corona de su padre. Lo cual el grupo aceptó, en parte, un poco reticente, pero aceptó. Y Cierna le abrió un portal hacia Abrimog, desde su misma posición. Los que se atrevieron a pasar fueron Vincent, Bush y Frill, el cual encontraron la gran ciudad de Abrimog, la gran fortaleza de Abrimog, ¿no? Venida un poco a peor, donde encontraron restos de diablos mecánicos esparcidos por el suelo, muertos, o lo que parecía ser muertos. Y al fondo, en un rellano un poco más alto, el trono de Belial. Un magnífico trono, ¿no? Adornado con cráneos de varios seres muertos. Donde estaba sentado el mismísimo Belial, pero no de la misma forma de la que ha estado siempre. Es un eco de su ser. No tiene nada que ver con lo que era. Parte mecánica, parte ya hueso, polvo entre la armadura. Viendo esto, Frill decidió ir a por su corona. Y en el momento en el que tocó la corona, la cabeza de Belial giró hacia Frill. Y las diversas máquinas que llevaban, quién sabe cuántas décadas, siglos incluso, muertas por la fortaleza, empiezan a reconstituirse y a levantarse nuevamente. Los ojos de Belial se encienden con una luz roja, intensa, capaces de quemar tu alma si se fijase en ti demasiado tiempo. Ahí es donde vamos a empezar el día de hoy. Frill, con la corona en la mano, a semi levantar de la cabeza de Belial, puedes ver cómo su brazo izquierdo, el cañón que tiene, lo que parece un cañón que tiene en su brazo izquierdo, empieza a arquear con energía eléctrica, a cargar en la punta. Puedes ver cómo un brillo empieza
como a crecer. Y un sonido de... como si estuviese algo cargando, una turbina cargando. Vale, mientras está haciendo eso, quiero poner la mano encima de la cabeza e intentar ver qué le ha pasado. ¿Podría hacer con una tirada arcana o algo así? Encima de la cabeza. Sí, o sea, ponerle el, o sea, le he quitado la corona y ponerle la mano encima. Es intentar, un cráneo. ¿Sabes? O encima del cráneo. La cabeza, la corona, a ver. Corona es grande, ¿eh? La corona pues, medirá 45 centímetros de... ¿sabes? Más o menos, está hecha de hierro pesado, una mano complicada. Vale, pues la otra opción que tengo, pues... entonces, pues nada, lanzo paso de trueno. Y salgo de allí y me vuelvo aquí, con bus. Espera, tengo que tirar. ¿Qué tiene que tirar? No me acuerdo, espera. La criatura a 10 pies del espacio que dejaste debe hacer una tirada de salvación de constitución. No. Sí. Y... sí. Pues constitución con salvación de 15. Segundito. Constitución, salvación de 15, has dicho, ¿no? Oh, ok. Primera tirada del día. Vaya por Dios. Vale, pues esto se lleva... Muy bien. Vale, pues me coloco al lado de Bus. Le digo, esto no está bien. Vámonos aquí. Lo lleva estándolo hace bastante tiempo ya, ¿eh? Muy bien. Pues... Pril... aparece con Bush, solo se raja a tu lado, debajo tuya. Podéis ver cómo varias máquinas empiezan a cobrar vida por aquí, por aquí, por aquí, más o menos. ¿Por dónde? Y, espera, te digo. Ahí. Yo no estoy viendo nada. No, yo tampoco. ¿No habéis visto los pings? No. Ah, no, claro, vale. Ahí. Ah, vale. Pero que... no. Uy, espera, no. He visto uno. No. ¿Saca unos tokens o...? Espera. Ahora, coño. Por ahí. Pero sí. Un segundito. No es exactamente lo que yo quiero, pero no. Escribe bien. Vamos a ver. Estos, no puedo con esos. Estos me valen. Perfecto. Qué majo.
Sí. Son muy cucos. Ahí está. Varias máquinas empiezan a levantarse, a andar hacia vosotros de forma escacharrada, ¿no? Ya no hay piernas, que hay algunos que le faltan piernas, otros que le falta un brazo, pero van todos como hacia vosotros, en plan autómata completamente. Podéis ver cómo la figura de Belial se pone de pie. Levanta la mano que tiene normal, que está en una armadura gigantesca que cubre gran parte de su cuerpo. A ver, ¿dónde está la regla de esto? Ok. Pues... va a lanzar muro de fuego. Y va a cubrir la entrada. ¿Dónde está? Pintar. Así. Con muro de fuego. Como su primera acción. Podéis ver cómo las llamas empiezan a remolinarse alrededor de la entrada. Y una gran pared de fuego envuelve toda la entrada. Con su otra acción. Paparam, pam, paparam. Vamos a ver dónde estáis. Líneas rectas. Pues sí, como tú se lo has quitado, Frill, ¿no? Te apunta con su brazo cañón y hazme por favor una tirada de salvación de destreza. Okay. Uf. Sí, no ha sido tu mejor tirada, la verdad. No. Digamos. Las quemé el miércoles pasado. Muy bien. Pues puedes ver cómo de su cañón sale un relámpago dirigiéndose directamente a ti, impacta contigo y recibes 2200. No me tanto, no. Este tío me ha asustado. 35 puntos a cada que el relámpago impacta contigo y quema parte de tu cuerpo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese va a ser su turno. Tiramos todos iniciativa, por favor. Había que tocar este. Todos los que estén aquí. Joder. Espera, que limpio esto. Un segundito que limpio esto. A ver, quita. Tirar otra vez. Hello. Hello. How are you? Buenas noches, William. Buenas, perdóneme, chicos. ¿Estáis bien? ¿Estamos vivos? Bueno, no diría eso. Uy, puf. ¿Y William? No está aquí. Entonces ignora mi iniciativa. Tu iniciativa se la llevó la lava. Sí. ¿Puedo atacar desde la lava? No. Ok, Frill, hablas primero. El relámpago te impacta contra el pecho. Medio hincas una rodilla, pero nada. Eso no podrá contigo.
¿Qué es lo que veo exactamente, Master? Pues mira, ahora mismo estás en... No es una antesala, es todo parte de la gran sala del trono. Es una parte más baja, ¿no? Que luego llega a las escaleras que suben hacia, hacia el trono, ¿no? Hacia allá el relleno del trono. Tienes tres puertas, una por la que habéis entrado y una a cada lado de la sala, de la antesala donde estáis. La parte por la que habéis entrado hay un muro de fuego envolviendo la, la entrada y varios autómatas están dirigiéndose hacia vosotros de forma con ganas de daros guerra. Pero la, están medio estropeados, hay algunos que se van arrastrando por el suelo. Vale, pues voy a lanzar este de arcano contra este y contra este otro. Uno y uno. ¿Contra cuáles? Esto de aquí abajo. Ajá, ok. Este y este. Uh-huh. A ver, es... Muy bien. Los dos estallidos impactan, destruyendo las máquinas de antaño, lo cual en algún momento posiblemente fuesen increíbles de ver, pero ahora mismo no parecen ser. Y me acerco a donde estaban. ¿Y puedo ver, puedo usar la acción adicional para ver lo que queda de ellas? Sí. Pues miro a ver qué, qué queda ahí. Pues quedan restos de huesos unidos con tecnología. Es como si los engranajes hubiesen sustituido a los tendones y fuese parte cyborg y parte, o sea, parte orgánica, parte mecánica. Pero no solo parece ser a nivel físico, parece que llega más allá. Vale. Vale, y ahí acaba mi turno. Ush. Yo dejo caer una granada aquí y me teletransporto 15 pies con las botas. Botas del camino sinuoso. Así que la dejo caer lentamente. Y muy bueno, bien. Con irme... tira un dado de 6 para ver hacia dónde rebota. Muy bien. Pues dejas caer la granada y puedes ver cómo... ¡Ting! ¡Ting! Queda apoyada contra la pared. Voy. Y granada explota, mandando trozos de metal volando por toda la sala. Suena chatarra descomponiéndose detrás. Utilizo acelerar con una acción adicional y me queda otra. Utilizo... San Francisco desencadenado con este de aquí. El de la izquierda. No, estos están muertos los dos de abajo. Espera. Ah, ¿están muertos ya? Sí. Estos... Están muy deterioradas las máquinas. Ay, me he equivocado. Eran... Bueno. Para que... Para la siguiente tirada, por lo menos. Las granadas son un de 12, ¿vale? Vale. No pasa nada. Sí. Las mato. Vale. Pues es que no llego ahí. Un momento. Que me ha... Estás a 20 pies. Pero es que el San Francisco desencadenado es cuerpo a cuerpo. Es un látigo. Ah, es verdad. Pues... Uf, nada. No... A ver, mi vida... ¿es una acción adicional? ¿Tómate una poción? No, es una acción.
Acción. Pues nada, he tocado a Chulu. Pero te puedes mover. Te puedes mover. Claro, moverte. Sí, pero... Es que estoy muy bien. Si están esos muertos, no me quiero mover más. Vale, nada, ya está. Pues Zelchu, que va a utilizar descarga. Contra este de abajo. ¿Sí? ¿Da? Sí. Si estos... Eso, ala, venga, saca todo ahora. Eso. De todas formas, no has tirado ataque, has tirado daño. Ah, joder, las dos veces, perdón. Este. Sí. Venga. Dejo tonto yo. Ya. Pues sí, podéis ver cómo Zelchu se acerca rápidamente y hace explotar una de las máquinas. Muy bien. Le toca al señor de Plegetos, a Belial. Vamos a ver. Podéis ver cómo su arma no parece estar completamente operativa, puesto que falla al cargar. Muy bien. Pero sin problema. Ok, va a ir hacia ti, Frill, nuevamente. Andando sus dos grandes alas destrozadas detrás suya. ¿Ha quedado oportunidad? Sí, puedes intentarlo. Desde luego. No. Nope. Le vas a impactar, pero no sabes si eres tú, qué es, pero hay algo, no consigues darle. Muy bien, Thrill. Puedes ver cómo esta pantomima de Belial saca una gran espada de su espalda que cae sobre ti. Y hemos dicho que era... ¿Dónde estás? Ahí. ¿24 para dar? Imagino que te da con el primer ataque. Sí. Trece puntos de daño con el primer ataque, va a tirar el segundo ataque. 23 te da. ¿También? 13 puntos de daño. Dos veces su espada cae sobre ti y las dos veces lo recibes cortando parte de tu ropaje, tu pecho cortado. Intentas bloquearlo con el bastón, pero pareces incapaz de bloquear los golpes de este mastodonte. Vamos a ver. Vale, por eso va a ser tu turno. Su turno. Vincent. Pues cojo el bastón de Soraz y me pongo en furia. Okay. Y ataco. Bueno, no sé qué estadísticas tiene el ataque del bastón. En principio es un bastón normal, y más ahora en furia, que no puedes utilizar ningún tipo de hechizo. O sea, mira, si un está... bastón normal, ¿qué tiene? ¿De qué hace de daño? Es un D8 de daño. Ah, vale.
Vale, vale, eso quería saber. Sí, 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 sí. No, no, me refiero, eh. Un de 8, vale. Master, una pregunta. Yes. Si es un bastón, como monje, ¿tiraría con ventaja los ataques? No, es considerada arma de monje. Puede usar su destreza para golpear con ella. Eso es. En vez de, o sea, él si en vez tiene de fuerza, destreza. Sí, claro, tiene la capacidad de utilizar un hacha a dos manos con destreza. Se ve, pues, sería el bonificador de competencia más destreza, ¿no? Sí. Le da. Venga. Y un... Esto. Ok. Bueno, no está mal. Puedes ver cómo... el bastón... Lo primero, explica cómo es tu furia, Vincent, por favor. ¿Qué le ocurre físicamente a Vincent cuando entra en furia? ¿El Kaioken de Goku? Sí. Cuando se pone rojo, así. Exactamente igual. Más gráfico imposible. Perfecto. Teniendo en cuenta que aquí no se ve... Bueno, pero se ve una aura roja. Sí. Notáis cómo el suelo cruje alrededor, salta a Vincent con el bastón... Impacta con el bastón de Soraz sobre el cuerpo de Belial. Y puedes ver cómo la cabeza del bastón se ilumina con una luz roja por un instante. Tira un dado de 6 extra, por favor. Ah, y tengo que tirar también más 2, ¿no? De furia. Sí, serían 9. Serían 9 más un de 6, me has dicho. Sí. Ok. Pues 10 puntitos de daño. Arguzarlo. Frill. Espera. Ah, bueno. Es verdad. Claro. Es verdad. Y. Bueno, estos son dos ataques sin armas. Uh-huh. A patadas. Pero, claro, pero cuando son dos ataques sin armas, se refiere a. ¿A sin armas o armas de monje? No, a sin armas, a patadas, puñetazos. Vale, cabezazos, pechazos, lo que quieras darle. Porque las otras veces lo que usaba eran los puños igual, los guantes de Lumenor. Sí. O sea, eso podría utilizar la mano que se me ha quedado libre, por ejemplo. Sí. Ninguno de los dos golpes da. Intentas darle, pero no eres capaz. Vale. Y... Espérate. A ver. Esto, a ver. ¿Dónde está esto, tío? No lo veo. ¿Cuál? Bueno, tío, esto. Técnica ebria. Ataque extra. Ah, sí, pero eso no tienes que... Vale. Eso lo tienes instalado siempre. Solo hay que acordarse, ¿verdad? Ay, sí. Cago en la puta ella. Y le meto otra vez con el bastón de Sora. Esta vez... Uf. Es capaz de esquivarte, me parece más ágil de lo que creías y es capaz de esquivarte el movimiento. Vale. Y no le das. Vale. Y para finiquitar, que esto me he dado cuenta hoy, no sé por qué, uh-huh. Tengo un ataque extra. Sin armas. ¿Dónde? Al final de todo, en el último punto. Cuando use la acción de ataque en tu turno, estando desarmado o utilizando un arma de monje, puedes realizar un ataque sin armas como acción adicional. Pero tu acción adicional ya la has usado.
No. ¿No? No, no, no. He usado un ataque, ráfaga de golpes, segundo ataque, o sea, ataque extra, y ahora mi acción adicional. Sí, pero le ráfaga de golpes. Ráfaga de golpes, ¿qué dice? Inmediatamente después de realizar la acción de ataque en tu turno, puedes utilizar, puedes gastar un punto de equipo, hacer dos ataques extras sin armas como un arma adicional. Vale. Como, o sea, como una acción adicional. Vale. Okay. Si no utilizase ráfaga de golpes, sí que podrías eso. Vale. Ok, entonces pues nada. Ahí. Bueno. Oh. Vale, sí, ya está. Ahí se acaba. Frigg. Vale. Me giro hacia Belial. Le voy a lanzar este de arcano. Los dos. Antes de llegar a él se desintegran los dos estallidos arcanos. Y con mi acción adicional le grito: tu hija nos envía, eres una marioneta. Puedes ver cómo sus ojos empiezan a brillar más y se enfoca en ti. Vale, y ahí acabo, cubriéndome con el bastón. Ok. Lily Dragnar. Aquí, okay, presenta. Tokens aquí. Quitar tokens ahí. Después de Dragnar recibir el castigo que ha recibido, tus heridas no son pocas. Y tus amigos han ido a través de un portal a un sitio completamente desconocido en este plano. Tanto Trim como Plebeius siguen inconscientes y Lily está dormida. Will en el fondo del río. Help. Vale, pues estando tan mal parado como está, perdido en medio de ninguna parte, se siente preocupado por Will, preocupado por los tres que se han ido, preocupado por Lily, que está dormida en medio de la nada, y también por Plebeius y por Trim. Así que en un ataque de frustración le da una patada al suelo y cae de rodillas en plan frustrado, derrotado. Tipo Aragorn. Sí, estaba visualizando eso mismo, exactamente. Te has roto un dedo del pie. Vaya. Ay, no me mates, por favor. ¿Me quito con puntos de vida o...? No. Vale. Pero es incómodo. ¿Lily y Ragnar están juntos? Lily está con Trim y con Plebeius durmiendo en mitad de la nada. O sea, no estoy con Ragnar. No. De hecho, ¿no se la llevó Gus con él? No. Hacia a Opas. Digo, vale. ¿a dónde la daga cuando fueron ellos? Claro, ¿dónde dejas? Sí. Se subió a la chepa de bus. Se la llevó, o sea, bus, que está Lily donde la daga y luego Plebeyo y Trim están al lado de los pilares. Que de hecho se bajó Lily de la espalda al lado del cuerpo de Dragnar y se durmió a su lado. Es verdad. Sí. O sea, yo iba encima de Frill. O de Frill. Bueno, me bajé y me quedé dormida, pero no me acuerdo dónde. ¿Dónde estaba Dragnar tendido? Ah, ¿estoy con Dragnar? No, estaba. No estamos. Ah, okay. Me están confundiendo. Esta pesadilla no me gusta. A ver.
No, cuando llegamos a las estalagmitas, decía Lili en el suelo y se durmió. Y yo me eché a dormir al lado y luego pues ya me desperté, Lili seguía sobando y me fui con Bus y con Vincent. No, yo estaba durmiendo. Y Vincent estaba en donde la daga, cuando cayó un relámpago, os despertasteis Bus y Frill y cogisteis a Lili y os fuisteis a donde la daga. Y yo me desperté en contra de mi voluntad. Cuando llegasteis a donde la daga, visteis a Dragnar tirado en el suelo, muerto. Sí. A lo que Lili se bajó de los hombros de Frill y se tumbó al lado del cuerpo de Dragnar muerto a dormir. Pero todo donde estábamos durmiendo. Todo desmayado, muerto. No, todo donde estaba el machete clavado. La daga. ¿Eso? Bueno, sí, a 10 metros de ella, que es lo que saltaron, cierto. Pero sí, Lili está sola en la mitad de la nada. ¿Y a Will qué le está pasando ahora? ¿Está con ella? No, Will está en el fondo del río. ¿Pero está viendo algo con novedad? No, sigues viendo... Porque encima estás boca abajo. O sea, estás con la cabeza hincada en el suelo. Estás viendo... criaturas extrañas, ¿sabes? Caracoles con la concha de metal, peces extraños y cosas así, pero nada... ¿Pero se siente con miedo un poco de que se está acabando el hechizo ese y se va a quemar? ¿O? Sabes que dura una hora, todavía no ha pasado una hora. ¿Cuánto ha pasado? ¿O eso crees? No lo sabrías decir muy bien aquí debajo de la lava. No sé, mi reloj debajo de la lava, no lo sé. Pues nada, pues sigue. Master. Sí. Me giro hacia donde estaba el reloj de arena para ver cuánto queda. Estará aproximadamente un cuarto o gastado algo más de un cuarto. Vale, ven, ya lo tengo. En este momento de desesperación, frustración absoluta, le viene a la cabeza un momento, un recuerdo que tú conoces. De un draconido azul, de Dragnar en el suelo, y el draconido azul le dice: levanta, Dragnar. ¿Por qué nos caemos? Y a la que recuerda eso, se medio endereza, se apoya en el martillo, se levanta de nuevo, y cuando alza la vista, su mirada es distinta, es fría, penetrante, refleja determinación. Y hace amago para coger la máscara y se la pone. Y quisiera usar el efecto de la máscara para recuperar vida. Perfecto. Te pone la máscara y notas nuevamente como los espíritus de tus antepasados recorren tu cuerpo, te prestan su fuerza y te sientes revitalizado. Me hago grande y me dirijo directo hacia la daga. Muy bien. Y aquí ya depende de lo que me digas. Porque no sé si lo que quiero hacer es viable o no. La electroesfera es básicamente un estallido eléctrico que se origina de mí y tiene 25 pies de radio. ¿Se puede considerar como un pulso electromagnético? Te digo lo que quiero hacer. Quisiera usarlo
para desactivar temporalmente la daga, si se puede, o al menos alterar su circuito lo suficiente como para bajar la dificultad para poder cogerla. Uh-huh. Ok, puedes intentarlo. Vale, pues hago eso entonces. Me acerco a ella. Muy bien, pues un momento. A la que te acercas hacia la daga, puedes ver como Lily empieza a despertar de su sueño. Sí. Y la ves sentada como un perro recién despertado, que no sabe muy bien dónde está mirando ni dónde está. Pelo alborotado, mirando un poco hacia el infinito. ¿Te cuenta como descanso largo? Sí, tú sí has tenido descanso largo. Entonces vale, me despierto. Vale, pues me desvío y me acerco a ella primero. No te desvías mucho, la verdad. Bueno. No. Estás recuperada, Lily. Le hago así en la cabeza. Estás recuperada. Sí. Vale, porque te tengo que pedir un favor. Necesito que vayas a donde plebeyos y Trim. E invoques la casa de los panqueques. ¿Puedes hacer eso? Tú te quedas ahí protegiéndonos y te escondes en la casa, ¿vale? Yo sí, pero ¿cómo les meto en la casa? No hace falta que les metas, con que tú estés dentro y vigiles, es suficiente. ¿Y ellos? A ellos ya los meteremos cuando volvamos. No veo ese plan. Tengo tiempo, Master, porque si voy a donde están ellos, perdería mucho tiempo. Perderías 15-20 minutos fácil. ¿Dónde están los demás? Se han ido al palacio del que nos habló aquel ser de la torre. Porque la hija del antiguo señor de este plano les dijo que si recuperaban la corona y se la entregaban a ella, ella salvaría a Will. Porque Will se ha hundido y está en el fondo del río de lava. ¿Pero no le habíamos prometido la corona a otra persona? ¿O cosa? ¿O ente? Bueno, eso no lo habíamos prometido todos. Y además no sé si estamos en una situación donde podamos ser quisquillosos. Hay que salvar a Will. Ah, no, eso está claro. Ya veremos qué hacemos después. ¿Dónde eres, Perry? ¿Cómo? Y no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, Lilia. Está al fondo del río de lava y se le acaba el tiempo. En menos de una hora estará muerto. Por eso no pude ir contigo. Pero te pido que vayas a los pilares y cuides de Trim y Plebeyos. ¿Y eso cómo va a ayudar a Will? Eso a Will directamente no, pero indirectamente nos ayuda a todos. Vale, vale. No lo veo. Intentaré sacar la daga. ¿Qué daga? La que está ahí clavada. ¿Qué es eso? Un regalo de Ráfaga. Que no sé si. Sí. ¿Para qué? Que no sé si ha dejado deliberadamente, por descuido o por arrogancia. Pero bueno, en cualquiera de los casos, la necesitamos hacer. ¿Es bonita? Es preciosa. ¡Ay! Es de plata la daga con inscripciones rúnicas y. Es lo que te ha despertado, más bien, el constante sonido de relámpagos impactando, saliendo de la daga, impactando alrededor de la daga.
o sea, impactan rayos y cosas. No, salen de los rayos salen de la daga y impactan contra el suelo alrededor. El suelo de alrededor está convertido en cristal ya. Oh, vaya. Quiero tocarla. ¿Viste cómo acabé yo y cómo acabó Will al tocarla? No. Mejor, no lo intentes. Pero espera, espera, tengo esto. La puedo coger yo si queréis. Tengo esto. Y lanza la mano de mago. Muy coge. Bien. La agarra, empieza a tirar y no se mueve. Vamos. Parece que empieza a moverse un poco, pero no termina de moverse. La mano hace un gesto como de ¿eh? Y un rayo la atraviesa y polvo. Bueno, había que intentarlo. Que no quiero quedarme sola. Vale, haz lo que quieras, pero aléjate, ¿vale? ¿De dónde? De aquí. Necesito que estés a una distancia prudente. Me doy la vuelta y voy a donde la daga. Muy bien. Te acercas a una distancia prudente de la daga donde los rayos parecen no impactar. Sí que puedes ver que empiezan a haber formaciones cristalinas. Incluso no solo el suelo se ha convertido en cristal, sino que empiezan a crecer cristales de los repetidos impactos de relámpagos. La daga sigue intacta, clavada en el suelo. ¿Cómo hago esto? Vale, levanto el martillo hacia arriba, como intentando capturar un rayo. Me cierro los ojos, me concentro. Intento sentir a los espíritus que están alrededor. Y pensando en mi padre, dejó caer el martillo justo al lado de la daga y estalló. Perfecto. Lily, puedes ver cómo Dragnar alza su martillo. Varios relámpagos impactan sobre la cabeza del martillo, cargándolo y martillo cae. Una gigantesca explosión te ciega por un segundo. Y nos vamos a ver para allá. Bush, es tu turno para hablar. Para hablar un poco. A ver, que tengo dos ataques. Acuérdate, Bush. San Francisco, un tiro al de aquí abajo. Sandita. Más dos. ¿A quién estaba disparando Sandita? Al robot de abajo. Ok, sí. Son 12. Sí, sin problema. Más dos también. La cabeza. Tum, 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 tum. Al suelo.
al otro. Más dos. Lo mismo. Esto le pasa por el pecho. Y 16. Uh-huh. Ambos muertos. Vale. Me pongo aquí. Y dos de estos. Muy bien. Nada. ¿Cuántos? Dos. ¿Por? Son acciones adicionales. Ah, ok. Pero solo tienes una acción adicional. Tengo dos. ¿Acciones adicionales? Sí, ¿no? Sí, acelerar. Desde que he activado acelerar antes. Ah, amigo, es verdad. Yes. Vale. ¿Pero acelerar cuánto dura? Pues todo. ¿De cuánto son? Esos son minutos o algo así. Voy. Ahí va. Se supone que, según me dijiste tú, esto es el combate. Y luego acabo exhausto. Sí, claro, pero tienes una acción adicional. Más una, pues eso. No, una cada turno. Sí, una. En cada uno de sus turnos. Sí, sí, lo pone. Ah, pues sí. Razón tiene. Dale. Vale. Pues ninguno de los dos le da. ¿Cómo? De San Francisco desencadenado. Ah, más dos, el último, sí. Sí. Vale. Más 19 más 2. 19. Sí, sí. Ah, sí. Vale. El último, sí. Y luego son 8 de daño. Uh-huh. Y va a Chulu. Que este no tiene bonificador. Nada. 15, nada. Y... nada. Y se queda ahí. Okay. Y yo, que me sobra unos pasitos. Atrás. Sí. Estabas cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, pero me quedaba movimiento. Ah, bueno, claro, reacción. Vale. Que no suelo yo estar pegado. Muy bien, entonces te quedas ahí, ¿no? El que me redió, te quería pegar, pues. Ok. Pues le toca a Belial. Que nuevamente va a ver si carga su arma. Perfecto. Podéis ver cómo el arma nuevamente empieza a brillar con energía azul, relámpagos arqueando hacia la punta. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer? Pues sí, va a atacar a Bush por atacarle dos veces con su espada. ¿Por qué dos? Tengo 15, así que a tope. Te dan las dos. ¿Qué tipo de daño es? Cortante. Pues nada, me cortas también. La espada cae dos veces y 29 menos. Sí. Muy bien. Muy bien. Eso va a ser su turno. Vincent. Vale. Una consulta, Master. Dímelo. A ver, por tener furia, ¿sí? Los ataques de fuerza, gano un bonificador de daño, ¿no? Si usas la fuerza para atacar. Pero al ser monje, en vez de fuerza puedo usar destreza. ¿No sería como una transformación? En este caso, no. No se stackean esos dos bonificadores. Pero de todas formas sí que se te sube el daño de furia.
que son los dos puntos. Lo que no se te aplica es porque no estás realizando un ataque usando tu fuerza. No, puedes decidir utilizar tu fuerza si quieres para atacar, que eso es una decisión tuya. Lo digo por el hecho de que como las pruebas de fuerza tengo ventaja, era por eso. Sí, pero no en ataque. Tienes ventaja en la... Ah, vale, vale. Y tirada de salvación de fuerza, vale. Uh-huh. Vale, vale. Entonces nada, no he dicho nada, perdón. Ok. Ya sé por dónde ibas, pero no... Vale, pues nada, vuelvo a darle con el bastón. Uh-huh. Y no le da. Fallo. Y... nada, otra vez ráfaga de golpes. Uh-huh. Y dos veces con los guantes. Primero no, el segundo sí. Segundo sí. Vale, eso más dos. 10 puntitos de daño. Impacta sobre parte de la armadura de Belial, que rebota con tus golpes y parece que... Literalmente parece que no le estás haciendo nada. Y vuelvo a con mi ataque extra. Vale. ¡Zum! Nada. Con mi técnica ebria me muevo aquí, delante de... ¿Mm? A lo de Frill, para muy protegerlo. Bien. Muy bien. Frill, te toca. Vale. En lugar de atacar, cojo la corona, la levanto, se la pongo delante y le grito... Se supone que eres el señor de este sitio. Si estás vivo, demuéstralo. Y si estás muerto, no eres una marioneta. Le perteneces a mi señora. Y espero a ver qué hace. Muy bien. Bush, te toca. Voy. Todo esto, Bush, mientras tú estás viendo como tu compañero Frill es ahora mismo levantando la corona, aparece Frodo entregándose a Sauron. Sí, sí. Oye, ¿la teletransportación activa el golpe este de... para separarme? El ataque de oportunidad. Es teletransporte, sí. Creo que no. ¿No? Creo. Vale. Empiezo con una acción adicional. Dos más. No. No. Vale, me muevo con las botas, que eso es acción adicional. Y me quedo aquí, en un laico. Uh-huh. Y dos tiros. Le da. Ay, no le puedo sumar nada. Espérate, que miro antes de decir nada. Tira al otro. Espera. Ah, voy. Más dos, ¿eh? Joder, espérate. Tengo que tener algo aquí. Nadie me da un dadito, venga, un dadito, Pacho, ahí un poquito de apoyo. ¿Apoyo? Apoyo, apoyo, como sea. ¿Qué va? Vale, pues nada, más dos igualmente, que es dos y dos al daño y tal. Pues uno y el otro. Bueno, joder. 24 y 4, 28. No está mal. Ya ves. Ya ves. Me voy a echar un curar heridas utilizando el foco de Zelchu.
que puedo utilizar un hechizo mío, que por eso tira, pues utilizo curar heridas. Ah, no, perdón. Este. Y, joder, bueno, pues vergüenza. Y ya termino. Es eso. ¿Eh? Ah, ah. Vale. Pues tus dos disparos. Virus. Impactan contra Belial, que no parece inmutarle mucho. Mientras mira a Frill con ojos. Sus ojos parecen dos forjas del infierno a toda máquina, centrados en un solo objetivo. Y dicho lo que le has dicho, porque o le toca a él. Dicho lo que le has dicho, Frill, vamos a ver. Muy bien, pues sí. Puedes ver que para delante tuya un momento. Te mira de arriba abajo como escaneándote. Levanta una pierna y impacta contra el suelo. Y este empieza a romperse, a grietarse. Trozos de palacio empiezan a caer. Y ríos de lava empiezan a surgir alrededor. Atravesando todo, llenando todo lo que pilla. Entre tú, Vincent y Frill, se raja el suelo y lava empieza a brotar hacia arriba. Todas las direcciones, ríos de lava. El palacio temblando y resquebrajándose y abriéndose ante vuestros pies. ¡Es hora de salir corriendo! Y eso solo. Sí, me parece bien. ¿Quién estará hablando, Master? No, yo solo. Ah, vale. ¿Te parece bien? Que cabrón, te lo diré a ti mismo, ¿no? Que te parece bien. Sí. Sí. Vamos a ver. Un segundito. Un segundito, chicos, dame un segundito. Hombre. Ah, perfecto, sí. Muy bien. Frill. Puedes ver cómo después de abrir el suelo, te mira, te señala con su mano buena. Y no sabe si está hablando, si es maquinaria chirriando junta, ¿no? Engranajes, chocando con engranajes. Pero jurarías que reconoces parte de, como de un conjuro. Su mano empieza a iluminarse. Por favor, hazme una tirada de salvación de sabiduría. Uf, nada. No. Muy bien. Podéis ver cómo Frill desaparece en una luz esmeralda. Desaparece la corona. Ting, 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 ting. Cae al suelo.
Me parece bien. Belial se agacha, coge la corona, se la pone, y en el momento que se la pone, el muro de fuego baja. Os mira Vincent Bush. Se da media vuelta y nuevamente hacia su trono. Se sienta y vuelve a entrar en su letargo eterno. A la que la máquina se apaga, Pril aparece a unos 10 metros por encima vuestra, cayendo. Lo veo. Haz una tira de percepción. Sí. Lo cojo para que no caiga al suelo. Vale, es un tío que está cayendo a 10 metros de altura. Pues salto y lo cojo en el aire. Vale, eso me parece mejor. Porque si no, de los dos os haríais papilla contra el suelo. Vale. Frill, tú apareces. Por un momento has estado en otro plano. No sabrías explicarlo. De mi plano. Encerrado en una jaula minúscula hecha de jade. Apenas capaz de contenerte a ti mismo, enchepado, sin sitio para moverte. Y ahora te ves a 10 metros de altura cayendo. Master, una pregunta. ¿Reconozco alguna característica de todo eso o no lo he visto en mi vida? No, no tenías ni idea de que se podía hacer algo así. Vale. Muy bien, Vincent. Dime. Baila para mí. No, saltas hacia él, hazme una tirada de acrobacias en este caso. Te apoyas en varios de los pilares que están medio derruidos. Un poco de parkour. Saltas hacia arriba. Frila, una tira de percepción. Percepción. Perfecto. Puedes ver cómo Vincent está intentando hacer el amago de saltar hacia ti para intentar reducir tu caída. Vale, intento agarrarle la mano o algo. Muy bien. Te cojo brazos. Vale. Y algo así, ahora se de mar. Sí, te deja medio ahí caer. Vincent, a ver cómo hacemos esto. Vas a hacer una tirada de acrobacias. Estamos en el circo aquí, sí. ¿Otra vez? Sí, una para saltar y otra para... Porque Frill está cayendo a velocidad, tú tienes que coger a Frill y que no te arrastre a ti de espaldas, evidentemente. No pasa nada, tengo caída lenta. Ya, y para ti te viene bien. Pero yo le cojo. Ya, pero otro es caída lenta para tu peso, no caída lenta para que cojas un barco en el aire y lo bajes con una mano. Es que no es un barco, Efri, joder. Ya, pero... Que yo. Ya. A ver, soy un poco más grande que tú, tampoco mucho más, ¿eh?
acrobacia. ¿No puedo tirar una trampa? Sí. Sí, tardas un minuto. Te tardas un minuto en castear. Vale. Pensaba que era una trampa tipo. Yo qué sé. Es trampa de lazo. Digo, pues hago el vaquero. Coges claro. A Frida, coges a Fril, impactáis a unos 6 metros de altura. Entras un poco en barrena. 5 metros, 4 metros. Consigues más o menos enderezarte con tu caída lenta. Y amortiguas un poco el golpe. Claro. Zelchu puede hacer el intento de minimizar. Impactáis contra el suelo. Recibiendo. Zelchu puede reducir un poco. 12 puntos de daño de caída. Cada uno. Pues, sí. La mitad. A mí no me hace daño. Produzco el daño por caída en una cantidad igual a tu nivel de monje por 5. Y tu 7 por 5, ¿no? Exactamente. Pues tú caes de espalda y no te hace absolutamente nada. Frill, tú notas el impacto, por eso recibes la mitad de daño. Sí, sí, no. Frill se queda ahí en el suelo diciendo... ¿Qué ha pasado aquí? Escupiendo sangre encima tuya, Vincent. Tosiendo sangre encima tuya. Frill está al borde del colapso. Apenas se puede levantar. ¿Jurarías que has escuchado alguna costilla suya romperse? Sí, yo creo que es un pulmón. ¿Crees que tiene posiblemente el fémur partido ahora mismo? Ha sido un impacto feo. Si no llegas a estar tú, charco, sangre, suelo. Pues nada, ¿qué hago? ¿Un bolso con él? ¿Y me lo llevo? ¿O qué? Con la cantidad de huesos rotos que tiene, podrías ahora mismo. Joder. ¿Cómo hemos llegado hasta esto? Los ríos de lava siguen fluyendo por el palacio a todo esto. ¡Ush! Agrandándose. Sí. Coja Frill y te lo llevas, que voy a por la puta corona. ¿Por dónde me lo llevo? ¡No! Por la puerta. Ya no hay fuego. Ya no hay fuego. Ya no hay muro de fuego. Vale, solo para que no sé en qué capa lo he puesto y no puedo. Vale. Venga, pues le trinco. Entre Zelchu y yo, le cogemos. Ahora mismo pesa menos, hay mucho roto. Déjame tus botas. No. Pues entonces lo intentaré, pero no, claro, no prometo nada. No voy descalzo y no te voy a dar no, mis botas. No, te coges las que yo tengo puestas, que me las hiciste tú. Con mucho cariño, Vincent. Me llevo a... Vale, o sea, te importa una mierda la vida de tu amigo Will. Yo perfecto. Vale, no hagas nada, Bush. No hagas nada. Vete y llévate a Frill. Me llevo a Frill. ¿Dónde está él? Bueno, pues me acerco al... Muy bien. Al trono. Segundito. Bush, coges a Frill. Sales hacia afuera. Yo puedo hacer algo porque... Según sales con el... cuerpo semi-inconsciente, consciente de Frill. Las puertas del palacio se cierran, dejando adentro a Vincent y a Belial. Vincent, escuchas. Ahora estamos solos. ¿Es hora? Sí. Ahora nos toca trabajar. ¿Qué quieres decirme? Nos toca trabajar. ¿Te parece poco lo que llevamos haciendo todo el día? Pues sí, la verdad es que un poco lamentable ya ha sido. Sí, lo sé.
Toma el bastón. Y lo cojo. Bien, lo tengo ya, Sorad. Cierra los ojos, piensa. Fui el rey de todo esto. Esto era un patético señor puesto aquí para gobernar a los Mindundis mientras yo hacía otras cosas. ¿Tú crees que puede con nosotros? No lo sé, Sorad, pero la última vez que cogiste mi cuerpo me salió muy caro. No sé si yo estoy preparado para que lo vuelvas a hacer. ¿Quieres esa corona? Sí. ¿Quieres salvar a tu amigo? Por supuesto. ¿Ves cómo el bastón se enciende con una luz roja en forma de rubí tallado en la cabeza, dando vueltas? Notas cómo la energía atraviesa tu cuerpo. Notas. Eres el puto rey. Esto es tuyo y él debe obedecerte. Notas cómo tu ego empieza a hincharse, cómo voces en tu cabeza dicen que no es nadie. Ninguno de ellos. Tú eres mejor que todos ellos. Simplemente son tus acompañantes, en el mejor caso. Por debajo de ti, todos. Esa energía empieza a llenar tu cuerpo. Protuberancias de tu cabeza empiezan a doler. Espera, la sensación que me está invadiendo es referente a los del infierno, a los reyes del infierno y de los pisos, o referente a mis compañeros. Según te lo quieras tomar. A lo referente a los del infierno. O sea, ambos. O sea, es a todo, ¿no? Uh-huh. Todo, toda la existencia, toda la creación, tú estuviste ahí. En el momento en el que se creó todo. Y estarás ahí en el momento en el que acabe todo. Vale. Entiendo, vamos, que esa arza me la pela ahora mismo. Ahora mismo todo te la pela. ¿Ves cómo el suelo a tu alrededor, cada paso que das, la piedra se derrite bajo tus pasos? Das un paso y suelo. La piedra derrite y se enfría, convirtiéndose en obsidiana, en distintos cristales, a medida que vas pasando y cada paso que das, los cruje, los rompe. Notas cómo te duele la espalda, como dos dagas atraviesan tu dolor horrible. Notas mojado en tu espalda. Déjame mostrarte el verdadero poder. Venga, y me dejo. En el momento que abres los ojos, ¡bush! Desde fuera, literalmente ves el palacio explotar y implosionar sobre Vincent, que ahora le puedes ver levitando a 2 metros en el aire. 2 grandes alas demoníacas
tendrá cada ala, bueno, envergadura de alas aproximadamente unos 5 o 6 metros de grande. Dos grandes cuernos. La corona en la mano y la cabeza de Belial en la otra. Me quedo sin palabras mirando. Las piedras del palacio caen al suelo. Una onda de choque reverbera a través de todo Plegetos. Vincent, no pierdes vida. ¿Con un chasquido puedo quemar unas botas? No. Sí, no pierdes vida en este caso. En este caso ganas la habilidad de volar durante 60 segundos una vez al día. Mira, para que no dependas de las botas. No, si no he podido depender de las botas porque no las he llegado a usar nunca. Claro que no, y no las vas a usar porque son mías. Hasta que dejen de serlo. Bueno. Lo mismo, te rajo. Puedo volar durante 60 segundos una vez al día. Uh-huh. ¿Y cuánto altura o...? Lo que puedas correr. Mientras te dé tiempo a bajar luego. Dragnar. Sí. Más bien Lily. Dragnar. Explota en una bola de electricidad. Y puedes ver que algo sale disparado de la explosión. Uf, el polvo se asienta. Puedes ver a Dragnar hincando el martillo en el suelo. La cabeza del martillo es lo que ha salido disparada. La daga dando vueltas inerte sobre el cristal. ¿Cómo que dando vueltas? Sí, está la daga tumbada, dando vueltas en círculo. Dragnar está echando humo, rayos todavía salen de él. Pero está ahí. Dragnar, ¿estás bien? Dragnar no responde, se queda mirando el martillo perplejo. O lo que queda del martillo. Dragnar, ¿era esto lo que querías hacer? Solo hay una forma de comprobarlo. Me guardo el mango de del martillo. Uh-huh. Y me acerco a la daga. Uh-huh. La intento coger. Agarras el mango de la daga nuevamente, esperando esa sensación de choque que tuviste la última vez, pero esta vez no parece llegar. Levantas la daga y es una daga muy pesada para ser una daga. Pesará aproximadamente unos 6 kilos y medio o 7. Vale, ahora que no me repele, la intento estudiar más de cerca. Uh-huh. ¿Tiene algún tipo de mecanismo o qué hace? No, no parece tener ningún tipo de mecanismos. Parece ser la simple construcción, la simple magia infundida en la daga, la que la hace funcionar.
Notas un objeto poderoso en tus manos, no es una daga corriente. Las runas brillan levemente bajo la luz, ¿no? Puedes ver reflejos azules y morados correr por toda la daga. Vibra un poco cuando la tienes en la mano, tiene como una leve vibración constante, como si corriente pasase por ella. ¿Puedo intentar sentirla de algún modo? ¿De intentar conectar con ella? Depende del tiempo que te quieras estirarte estudiándola. Vale. Digo, para saber si la he roto o todavía sigue funcionando, solo que está... Ah, no. Sigue funcionando. Vale. ¿Sigue dando vueltas o sea, da vueltas en la palma de mi mano o la...? No. Vale. Ya no da vueltas. Vale. Igual me arrepiento, pero intento como echar una chispita a través de ella a ver qué pasa. Notas cómo empieza a vibrar más fuerte, más... que te cuesta hasta mantenerla en la mano. Vale. De momento con eso ahí. La guardo. ¿Cómo la guardas? ¿Dónde la guardas? La guardo en algún recoveco de mi antigua armadura, la que tenía el símbolo de tormento. Perfecto. La envuelves en trapo, la guardas ahí en un recoveco. Y acto seguido me voy a buscar la cabeza del martillo, a ver qué daños hay. A ver, la cabeza del martillo ha salido despedida lejos. Lejos a... distancia. A distancia. ¿Qué hacemos, Dragnar? Hay que ir a buscar a los demás. ¿Oca? ¿Dónde? Se han ido al palacio de Abrimog. Supongo que Fierno nos puede llevar hasta ahí. ¿Bien? Sí, la hija del antiguo jefe de este nivel. ¿De dónde está? Esa es una buena pregunta. Y miro hacia arriba y grito, ¡Fierno! No obtienes respuesta. Simplemente un portal se abre. Vincent Bush. Free no, porque está como está. Veis como delante vuestra se abre un portal. Tú, Vincent, todavía no eres Vincent del todo. Sigues con tus alas, tus cuernos, una capa llameante que te cuelga por debajo de los pies, arrastrando por el suelo, que la piedra que por la que pasa por encima se va fundiendo. Hostia. Y el portal se abre. Uf. Delante vuestra. Pero soy yo, o sea... Puedes controlarte. Ah, exacto, eso es lo que te quería consultar. Hasta cierto punto. Es el rey del infierno. Recuérdalo. Venga, pues paso el primero por el... ¿Vemos lo que hay al otro lado del portal? Antes de... Tú no ves nada. Yo sí veo, o sea, estoy muy jodido, pero veo, todavía. Ver, pero vas a cuestas de Bush y no creo que Bush te tenga mirando hacia adelante. Yo le tiro por el portal y luego voy, no. La cruzo con él a cuestas, claro. Dragnar Lily. Podéis ver salir por el portal la majestuosa figura de Vincent.
grandes cuernos en su cabeza. Alas. Llevándole una gran capa. Arrastrando por el suelo. Hecha de fuego. Detrás, Bush con Frida al hombro. Vincent viene con la cabeza, una cabeza gigantesca, robótica, o sea, con implantes robóticos y pues, un cráneo, y en el otro lado y la otra mano una corona negra de tamaño de la misma cabeza, con un cristal rojo en el centro. ¿Vincent? Tiro la cabeza al suelo. Belial. Pierna. Ven aquí. Podéis ver aparecer dentro de la nada, materializarse la figura de una mujer escuetamente vestida. Preciosa. Fuego con puntas de. O sea, ya, pelo con puntas de fuego. Se acerca a ti. Hace una pequeña reverencia. Majestad. Libera a Will de las lavas de Pleguetos. Un trato es un trato, ¿no? Usted debería saberlo mejor que nadie. La corona primero. Y la señalo al suelo donde he tirado la cabeza. La corona la llevas en otra mano. Ah, la llevo en la otra mano. Sí. No, llevas la cabeza en una mano y la corona en otra. Vale, vale, pero lo primero que he hecho cuando he cruzado el portal es tirar la cabeza. Pensaba sí, 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 sí. No, pero ha quedado de puta madre. Vale. Pues le doy la corona. La coge, la mira y la corona encoge en sus manos para ajustarse a su tamaño. Nunca pensé que serías un hombre de palabra. Me gusta. Se pone la corona y escucháis el cielo de Pleguetos crujir con relámpagos rojos. Ella. Sí, sí, por fin es mío. Tomad vuestro insignificante amigo. Chasquea los dedos y Will aparece delante vuestro. La estatua cae sobre el suelo y poco a poco va volviendo vuestro Will de carne y hueso. ¿Dónde estoy, chicos? Majestad, no olvidaré esto. Llámame. Y, igual que ha aparecido, desaparece. ¿Quién fue y dónde estoy? ¿No me quieres explicar nada? Sí, sí, pero espera, es que quiero consultarle una cosa a Cristian primero. Sí. Porque claro, ahora mismo que estoy medio siendo el puto rey del infierno, me gustaría saber qué conocimientos he adquirido. O sea, sé cómo funciona el infierno ahora mismo. Sí, ahora mismo tienes no solo los conocimientos del infierno, tienes los conocimientos de todo. Tú, de tus hermanos, los dioses, antes de que te desterrasen aquí abajo, antes de que
la ira consumiese tu alma antes de que todo fuese malo. O sea que ahora mismo es, soy Sorad, pero controlado por sí, por Vincent. Lo que no sabes es cuánto conocimiento vas a retener después. Claro, vale. Vale. Perfecto. Ok. Pues nada, Will. Estás a salvo. ¿Ahora me puedes explicar? La explicación es que has salido de un mar de lava. Pues genial. Pues lo dejas así. Sí, no sé qué. ¿Qué querría saber más, Will? ¿Quién fue? Eso no quiere saberlo. Vale, pues no pregunto más. ¿Y la daga? Aquí. ¡Aquí, güey! Lo puedes tocar. ¿La puede tocar? Puede intentarlo. No. ¿La puede tocar, Dagna? Yo se la ofrezco. Si la quiere tocar, bien. Allá él. Espera, déjame mirar cuánta vida tengo. Ajusta, güey, la ajusta. Toca. Ajusta. Toca. O sea, yo la sujeto por un extremo y le ofrezco el mango. Bueno. Estoy muy cansado. Mejor luego me la enseñes, ¿ok? Vale. Y la vuelvo a guardar en junto con la armadura. Y Will, un poco celoso, mira a Dracna. ¿Qué día esa daga? Joder. Que no me encuentro muy bien. No sé si vamos a parar o vamos a... ¿Podemos descansar? Si sí, tú, Will, por alguna razón, estás semidesnudo, además, por las quemaduras y demás. Siempre estoy semidesnudo, pero... Ahora más. Diferencia? Ahora más. Ahora más, wow. Sin calcetines y todo. Vale, pues... ¿Mi ropa? Vamos a donde estaban Trim y... Plebeius. Y Plebeius. No, deberíamos ir a... allí. Lo que me vendría genial es descansar un poco y además algunos panqueques. No sé si es posible esas dos cosas. Claro que sí. ¿Pero aquí o dónde? Donde sea. Quiero descansar y quiero panqueques. Es un buen plan. En este rato, Master, a Dragnar le cuesta apartar la mirada a Vince. Está entre fascinado y aterrado al verle ese nuevo aspecto. Comprensible. Bueno, ¿dónde hacemos campamento? Habrá que volver donde Plebeyos y Trim, ¿no? ¿A cuánto está? No, dijiste 15-20 minutos. ¿Aguantas, Will? Perdóname. ¿Aguantas 15-20 minutos andando? Depende qué hay en camino. Bueno, yo le puedo ayudar. Diciéndole eso a Will, puedes ver cómo Frill está tosiendo sangre ahí a tu lado, sobre los hombros de Bush. Con una pierna doblada en una dirección que no debería doblarse. Y le miro, ¿qué coño ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué le habéis hecho? Yo tengo pociones. Casi me ahogo. Faltas una pierna, casi. ¿Por qué le habéis hecho papiroflexia? ¿Qué ha pasado, Frill? Que nos hemos enfrentado
Ah, algo muy tocho. Bueno, sobre todo este. A ver, esperaos, tío. Ya, ya, claro. Bueno, ¿tenéis una poción para esta cosa de aquí? No quiero más pociones. Que si tenéis pociones normales para dárselas no, a Fril. No quiero más pociones, no te confío. Nada, cada uno lo suyo. Los sitios son necesarios. ¿Tienes pociones tú de vida para darme a mí? Lo mismo es que el Bedalken no. No se traduce bien. No. Vale. ¿Alguien tiene una pocioncita? Yo necesito descansar, si no. Está Monse. No puedo hacer nada. Monse sí, está aquí, estaba con vosotros. Puede Will meterse en Monse y hacer una bola, bicho bola y dormir un poco. Es efectivamente. ¿Tú qué quieres? ¿Cenar Monse, hoy? Monse está a 80 grados. A la porra. Esto, Will. Y lanzo el cobijo. Sin llegar a la trimia. Vale. Bueno, pues vale. Entrar dentro. Voy a por trimia, por. Master, ¿en qué zona del mapa estamos ahora mismo? Estamos bien ahí. Ah, aquí pegados, ¿no? Vale. 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 Pues. Fril se arrastra como buenamente puede. Sí, va sobre los hombros de Bush. Estate quieto. Te da golpecitos como buenamente puede. Ala, te hago así bruscamente para que no te muevas y te dejo ahí en el suelo tranquilito, tumbado. Bruscamente me dejas jodido de todo, ¿eh? Pasa nada. La rodilla doblada hacia arriba, un pie doblado mirando para otro lado. Tengo que remendar. Eso vale de algo. Para la ropa, sí. Pues le remiendo la ropa. Muy bien. Le remiendo la ropa y se vuelve a romper porque el hueso sale de la pierna. Pues sí. Bueno. ¿Os metéis unos minutos más? En la casa del panqueque. Yo me voy con Vincent a por Playos y Trim. Muy bien. Panqueque. Vincent, puedes ver cómo Dragnar empieza a acompañarte. ¿Por qué no descansáis? ¿Dónde vais? Un momento. ¿Qué queréis? ¿Por qué hemos dejado los cuerpos de Trim y Plebeyus tirados? Por ejemplo, Gus. Vale, vale, si la cosa es que no os pase nada, que no estáis para daros ningún paseo. Claro, si es que la cosa es que teníamos que haber ido todos allí. Pero por no andar 10 minutos, pues... Si es que tenemos a medio equipo hecho polvo. Sí, sí, entrar a casa y ahora venimos, Ragnar y yo. Pues cierra y abrimos donde estén ellos y ya está, nos quedamos ahí. ¿Qué más nos da estar aquí? No se puede abrir en un sitio y cerrar en otro. Pero no se ha abierto ya entonces, ¿no? Bueno, sí. Pues vale. ¿Qué me habéis puesto nerviosa? Muy bien. Vincent Dragman, vais hacia donde dejasteis los cuerpos de Rebellious y Trim. Para solo encontrar a Trim sentado. Sentado sobre una piedra mirando al infinito. Os mira. ¿Sois de verdad? ¿O sois otra alucinación? Tan duro te han pegado en la cabeza, Trim. Puede ser. ¿Qué has estado viendo? Cosas. Entonces, si sois reales, ¿por qué este tiene alas? Eso es algo que yo también me pregunto. A la que Vincent toca suelo nuevamente y entre llamas vuelve tu ser. Exhausto, eso sí. Pero vuelve tu ser. ¿Qué
Exhausto quiere decir cansado, ¿no? O sea, reventado. Reventado, reventado que tiene desventaja en todas las tiradas. Todas las tiradas. Percepción, todo. Vale. Hay mucho de qué hablar, pero después de descansar. Necesitamos descansar todos. Creo que llevo descansando mucho tiempo. ¿O así? ¿Y plebeyos? ¿Dónde está? Eso me gustaría saber. Me desperté y estaba solo. Bueno. Se recupera rápido en este lugar. Supongo que se iría después de despertar. A menos que se lo haya llevado a alguien. No creo que haya venido nadie. No hay huellas. Aunque claro, si vuelan como este, no dejan huellas. Bueno, deberíamos volver. Sí. ¿Volver dónde? Al campamento. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado? ¿Y ahora quieres invitarme a tu campamento? Me guste o no, tú y plebeyos nos salvasteis el culo ahí arriba. Por eso es que lo hice, por salvarte la vida. No, pero nos ayuda igualmente. ¿Qué te hizo la niñata? Cosas que hablar en otro momento. ¿Hay alcohol en tu campamento? ¿Hay panqueques? ¿Coño es eso? Un dulce. Dulce. Aunque quizás puede que haya hidromiel, no lo sé. Nunca he probado. Si hay azúcar, hay alcohol. Azúcar hay de sobra. Iré a vuestro campamento. Vamos pues. Muy bien. Volvéis con Trim a vuestro lado hacia la casa del panqueque. Llamáis a la puerta. ¿Alguien abre? Toc, toc. Lily abre la puerta. Beatriz. Sí. Y la vuelvo a cerrar. Sí, eso que sea mejor que haga guardia afuera. Trim está fuera. Lily abre un poquito la... ¿Qué hago? ¿Qué? Puedes ver a los que están dentro. Los que están dentro no contestan. Yo estoy desobadísimo. Estoy, si sí, después de acelerar, estoy... Exhausto. El Frir está donde Bus lo haya dejado tirado. En el suelo... Nos hemos quedado los dos tirados así, sentados, apoyados el uno del otro, en el... Comiéndonos Frir sentado. Un panqueque. Frir sentado no está. Bueno, hecho polvo a mi lado. Frir está hecho en un saco o tirado encima de la mesa. Le estoy metiendo panqueques así en la boca mientras me como yo uno pobremente. ¿Y Will? ¿Cómo está Will? ¿Y descansado? No, digo que ¿dónde estás? Yo en la casa de panqueques, por supuesto. Va. Pues Lili, te ves sola.
cojo un plato de pancakes, abro un poco la puerta. Tengo el son de paz. ¿Y tú? ¿Estos son los pancakes? Sí. Hay más dentro. Pero nada de peleas. Aquí dentro. Coge uno. Lo huele. Lo muerde. Comestible. Me habían prometido alcohol. Y les miro a los otros como... ¿Eh? Bueno, algo podemos apañar. ¿Pero qué es eso, lo de yo pedir? Mira a Trimi y le pregunto... ¿Sabes fermentar sirope de arce? Si tiene azúcar, se puede fermentar. Pues ya está, Lili. Tenemos aquí. Tenemos mucho. Pasad. Y miro así, un poco como de arriba abajo a Trim, en plan... Entran Vincent normal ya, Dracnar y Trim el último, mirando un poco de lado a lado, mirando las esquinas. Ve a Frid reventado en el suelo, a Will dormido en una montaña de panqueques, Bush Square con un panqueque en la boca colgando dormido. Os mira a todos. Dios. Y ahí vamos a terminar el día de hoy. Con un Dios. De Dios. ¿Qué es esto? Con la mano en la cara. Sí, básicamente, ¿no? Sí. Un bueno. Facepalm ahí en toda regla. Muchas gracias, gentes. Muchas gracias a todos nuestros jugadores, que sois increíbles. Muchas gracias, Dracnar. Muchas gracias, Lily. Master. A ti, Master. Muchas gracias, Frill. Muchas gracias, Will. A ti. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Bush, como siempre. Eres un máquina. Y vos, todo tuyo. Gracias, Master. Y bueno, hoy ha sido el capítulo 76 de La Promesa de los Dioses, una partida masterizada por el magmánimo Christian, Dragones y Mazmorras. El capítulo se ha titulado Fantasmas de las Máquinas y aquí concluye. Ya sabéis que estamos todos los miércoles a partir de las 9:30 o 10 en el canal de Twitch de Roles Aparte. Nos vemos próximamente y no te olvides de darle a me gusta o al corazoncito. ¡Adiós! Su lealtad es su arte y sus creaciones de ley. Con el rugir de las máquinas Bush marchará y su búsqueda de la gloria no se detendrá. Un artífice sin igual, un genio sin igual. Bush, por favor, el testigo, su nombre será. Y...